Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Soy el líder D. Todd Christofferson del Coro de los Doce Apóstoles. Les damos la bienvenida desde Salt Lake City, Utah, a este devocional de área en español para jóvenes adultos de los países de España y la América Latina. En los últimos años, los miembros del Coro de los Doce Apóstoles han viajado para celebrar devocionales para jóvenes adultos patrocinados por los institutos de religión. Debido a la pandemia, se consideró que una transmisión a grupos específicos de adultos jóvenes en todo el mundo sería más apropiada. En febrero y marzo de este año, seis miembros del Quórum de los Doce hablarán en diferentes áreas e idiomas en todo el mundo. Es nuestra la dicha de estar con ustedes del mundo de habla hispana, de la lengua celestial. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias por participar en este devocional desde donde se encuentran. Nos complace reunirnos esta noche bajo el liderazgo y la dirección del presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Presidente Ox y yo queremos expresar nuestro amor a nuestras compañeras que participan hoy con nosotros, la hermana Kristen Ox y la hermana Kathy Christopherson. Comenzaremos con un número musical pregrabado por parte de Rebeca López de la Ciudad de México. Ella cantará Ven tú, Fuente de Toda Bendición, y estará acompañada en la música por Evan Grady. Tras el número musical, Fernanda Daines del Bosque en Santiago de Chile nos ofrecerá la primera oración. Se me guía hasta el final. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que tuvimos de escuchar a tus siervos. Agradecemos por... Poder aumentar nuestra capacidad de recibir revelación personal. Agradecemos por poder tener un profeta que nos guía. Pedimos que nos bendigas para que podamos aplicar todas aquellas cosas que hemos aprendido hoy. Pedimos que nos bendigas para que podamos recibir cada día más guía divina y podamos aumentar nuestra capacidad de recibir revelación personal. Pedimos que... Nos bendigas en esta pandemia para que podamos encontrar respuestas y podamos seguir siempre tu voluntad. Señor, te amamos y dejamos esta oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por la hermosa música y la sincera oración. Nos gustaría comenzar con una discusión de algunas preguntas y temas que hemos recibido de varios de ustedes y de sus presidencias de área. Vamos a hablar en inglés y luego se interpretará en español. Si se quitan las mascarillas, podemos comenzar. Como saben, hemos recibido muchas preguntas, más de las que podemos contestar, pero trataremos de abordar los aspectos más significativos de los temas que nos enviaron. Eh, tanto las presidencias de área y nuestros queridos amigos. Si está bien, presidente, quisiera leer una pregunta para iniciar nuestra charla. Esta pregunta o declaración dice, tengo fe en Cristo, pero a veces no me siento cerca de Él o siento que no estoy recibiendo su ayuda. ¿Qué le impide a una persona sentirse cerca del Señor y recibir su guía? Me gustaría comenzar. Lo primero que viene a mi mente en cuanto a esto es que a veces quizás no nos sentimos cerca de él o no sentimos su guía consoladora porque no somos constantes en acercarnos a él, es decir, a veces estamos ahí, pero otras no. Es Inconstante, lo cual me hace pensar en el discurso del presidente Nelson sobre la revelación, la revelación personal, el primer discurso que dio como presidente de la iglesia en abril de 2018. Como recordarán, dijo algo así: sigan el ejemplo de José Smith, encuentren un lugar donde, un lugar tranquilo donde puedan ir con regularidad. Pienso que la palabra Importante que dijo ahí fue con regularidad, y derramen su corazón a su Padre Celestial en el nombre de Cristo. Expresen sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, los anhelos de su corazón. Y luego dijo algo que me pareció muy importante. Escuchen y anoten las ideas que acudan a su mente y denle seguimiento con las acciones que se les indique tomar. Entonces pienso que ese es un patrón. Francamente es el patrón de José Smith. Es el consejo que nos da el profeta. Nos sentiremos más cerca del Señor si ese es el patrón de nuestra vida. Estamos en contacto con regularidad, por así decirlo. Escuchamos, escribimos y actuamos en base a ello. Sí, parte de esa rutina ciertamente incluirá la asistencia a nuestras reuniones sacramentales y nos calificará para que se cumpla la promesa de tener siempre su espíritu con nosotros. Es cierto, es una promesa, ¿verdad? Me encanta la escritura que dice: "Allegaos a mí y yo me llegaré a vosotros". Y el Elder Anderson en su discurso de la conferencia dijo: "A medida que el mundo hable menos de Jesucristo, nosotros debemos hablar más de él". Y como usted dijo, pienso que se trata de las acciones. Si sentimos que nuestra fe ha disminuido, debemos hablar más de nuestra fe para que sea creciente. Algo que también ayuda es mostrar más gratitud por lo que el Señor nos ha dado. Se nos ha dicho que debemos contar nuestras bendiciones y esto ablanda el corazón y nos ayuda a valorar más lo que el Señor nos ha dado. Cuando hacemos eso, sé que Él nos da más. Exactamente. Bueno, voy a plantear la segunda pregunta. ¿Qué pasos debería estar siguiendo para asegurarme de que tomo las decisiones correctas en mi vida, sabiendo que muchas de las decisiones que debo tomar ahora son cruciales para el futuro, incluso para la eternidad? Pienso que aquí, por supuesto, estamos hablando de decisiones como la educación, el matrimonio, su profesión, la misión y cosas así. Presidente Ux, ¿qué opina? Bueno, me parece que es muy importante que nuestras vidas estén en tal condición que podamos escuchar la voz apacible y delicada. El asistir a instituto y recibir instrucción regular del Evangelio es una parte muy importante de estar en una posición para recibir la guía divina que precisamos en nuestras diversas decisiones para el futuro. Sí. Un misionero discursó en nuestro barrio y fue interesante porque dijo, a veces no recibo revelación. Y luego se dirigió a las escrituras y era otro pasaje, era doctrina y convenios 11, de 12 a 13, pero dice, y ahora de cierto, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Dice, si hacemos lo bueno, obramos justamente, andamos humildemente, si somos rectos. Y este es mi espíritu. Y si estamos tomando una decisión y esto nos acerca a lo bueno, también nos sentimos bien y al menos sabemos que estamos por el buen camino. Así es, no se necesita un ángel a cada paso. No, para saber que no va por buen camino, sí. Si están tomando una decisión en cuanto a su futura ocupación o educación, vale la pena tener en cuenta cuáles son sus aptitudes. Así, así es. Cuando era un niño, admiraba a los grandes cantantes y me veía a mí mismo protagonizando una gran producción musical. Pero pronto se hizo evidente que. Pero todavía estamos esperando. <laughs> sí. Él canta en la ducha y lo hace muy bien. Pronto se hizo evidente que no tenía el equipo físico para ser un gran cantante, de modo que tuve que encontrar aquello para lo que era apto. Bueno, no sé, tiene una gran voz para hablar, podría haber sido un gran cantante. Pero, ¿qué piensas? Bueno, una cosa que también agregaría es, en el proceso de tomar decisiones como esa, creo que hay que analizar, investigar, consultar con algunas personas en cuya opinión confían, gente mayor que ustedes, con experiencia, que pueden ver claramente a dónde conducen las cosas. Hay que consultar con ellos acerca de lo que piensan hacer y ver eh, qué opinan. Lo mejor que pueden hacer es consultar con personas que tienen un fuerte testimonio del Señor Jesucristo y del Evangelio para que les den la perspectiva correcta al respecto. Gracias. Estaba pensando tal vez en términos de una analogía en la situación con Oliver Cowdery. Cuando quería traducir y cuando no tuvo éxito, el Señor, entre otras cosas, dijo, pensaste que lo único que tenías que hacer era pedir. No pensaste sino en pedirme. Y le dijo que tenía que prepararse y analizar las cosas. Para mí, esto quizás sea algo un poco simple, pero un enfoque muy sencillo que me ha ayudado cuando estoy enfrentando una decisión. Tomo una hoja. Dibujo una línea en la parte superior y otra por la mitad del papel. Y en la parte superior, de un lado, escribo ventajas o razones favorables o razones para hacer algo. Y en el otro lado escribo desventajas o razones para no hacer algo o para no seguir este curso de acción en particular. Luego hago la lista en cada columna. Estas son las razones a favor y estas son las razones en contra. Ese enfoque sencillo me ayuda a analizar mejor las cosas y me trae a la mente cosas en las que de lo contrario realmente no habría pensado. Oh. Y esto lo forza a uno a organizar mejor las ideas, y entonces pienso que las oraciones pueden ser muy significativas. Por supuesto, realmente sienta las bases para una impresión futura. ¿Cómo puedo invertir tiempo y esfuerzo en el éxito académico y profesional en el entorno económico difícil y competitivo actual sin debilitar mi relación con Dios? Uh, ese es un asunto muy real y usted ha tenido mucha experiencia con esto, presidente, en el transcurso de mucho tiempo. Cuando fui a la escuela de posgrado, mi madre me dio algunos consejos formativos en mi vida. Hasta ese momento trabajaba los domingos y cuando me fui después de la universidad para hacer el posgrado, ella me dijo, Dalin, al hacer la transición a una nueva etapa en tu vida deberías recordar lo que hizo tu padre cuando fue a la facultad de medicina. Él decidió que jamás estudiaría los domingos. Dijo que quería mantener un equilibrio en su vida. Y el apartar el día de reposo para las cosas que eran apropiadas para el día de reposo era lo correcto. Y él estaba allá para estudiar, estudiaba seis días a la semana, lo cual era su trabajo. Y decidió guardar el día de reposo al no estudiar jamás ese día. Y él explicó algo que se convirtió en una guía en mi vida. Fue lo que dijo. Creo que puedo hacer más en seis días con la ayuda del Señor, de lo que puedo hacer en siete días sin ella. Muy buen consejo. Fabuloso. Amén. Bueno, y cuando se hace eso, yo me acuerdo cuando estaba en BYU se hablaba de aprender con el Espíritu, y creo que nos acercamos más al Señor cuanto más estudiamos. Y no sé si la gente se da cuenta de eso. Creo que cuanto más sabe uno, tal vez de forma secular, más se expande tu testimonio. Pero recuerdo que me esforcé verdaderamente por hacer que el Padre Celestial fuera parte de mis estudios. Oré, leí las escrituras, hasta me ayudó para hacer cualquier cosa. Excelente. Estoy de acuerdo. Solo estoy pensando mientras hablamos aquí. La conclusión es que se puede hacer, sí se puede, pero requiere mucho trabajo, como usted dijo. Sí, seis días o lo que sea. Si una persona dice voy a ir a la escuela y haré las cosas del Señor después de terminar mis estudios, ese es el enfoque equivocado. Día tras día, ciertamente semana tras semana, uno tiene que mantener su vida en equilibrio y prestar atención a las cosas del Señor y de la familia, además de seguir con los estudios. Eso es muy cierto. Recuerdo haber escuchado la historia de alguien que ya falleció, pero que era conocido como un gran filántropo. Se convirtió en un hombre muy rico y donó mucho dinero a buenas causas, pero no siempre fue rico. En su juventud, cuando estaba en la escuela, en la universidad, no tenía dinero extra, pero de todos modos donaba algo a los necesitados: eh, 50 centavos o hasta un dólar. Simplemente sentía que debía arreglárselas con lo que tenía, aunque no era mucho. Y luego, cuando tuvo mucho, continuó con esa práctica. Pero si no lo hubiera hecho cuando era pobre, no sé si lo habría hecho cuando era rico. Un ejemplo excelente. Y yo quiero decir algo, porque recuerdo que en la escuela de posgrado yo ponía la alarma para la medianoche porque pensaba que a esa hora ya se había terminado el día de reposo y entonces me levantaba para estudiar, funcionaba. <laughs> ¿Se podía levantar? Eso es admirable. Tenemos una amiga joven que asistía a una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y tenía un examen importante en una clase crucial. No se sentía muy preparada pero sabía que tenía que estudiar el libro de Mormón de todos modos. Ella dijo, sentí que era muy importante para mí leer las escrituras, especialmente el libro de Mormón, y no desistió. Fue a tomar ese examen y pensó, no sé cómo me fue, aprobó el examen y también la clase y dijo, realmente no creo que hubiera podido lograrlo si hubiera dejado las escrituras y al Señor a un lado. Bueno, quisiera agregar un pensamiento en conclusión. Recuerdo la experiencia de un querido amigo. Creo que de todos nosotros, Clayton Christensen, que era profesor en la Universidad de Harvard cuando falleció y por muchos años había estado en la Facultad de Negocios allí, fue un becario Rhodes en su juventud, una maravillosa distinción, pero un curso de estudio riguroso durante uno o dos años en la Universidad de Oxford, y fue extremadamente arduo, pero decidió que dedicaría una hora cada noche a leer las escrituras, orar, meditar, especialmente sobre lo que el Señor quería que hiciera y que fuera. ¿Cuál era su propósito según la voluntad del Señor? Y a pesar de lo que le costó mucho trabajo apartar esa hora todas las noches, eso cambió su vida, fue algo fundamental para el éxito de su vida. Y considero que es un buen ejemplo para todos nosotros. Es un ejemplo maravilloso y no todos estudiamos en Oxford bajo las circunstancias inusuales que se enfrentan allí, pero tenemos un instituto cerca de la mayoría de los colegios y universidades. Amen. En el continente americano y el asistir a instituto ayuda a mantener el equilibrio en la vida. Amén. Y eso lo hace mantener su perspectiva enfocada. Tiene razón. Pasemos a otra pregunta que está un poco relacionada. ¿Qué puedo hacer para evitar involucrarme demasiado en la vida virtual, a veces falsa, que se presenta constantemente en las redes sociales, que todos en mi generación usan para comunicarse y conectarse? A propósito, podría agregar... Agregar algo en nombre de instituto. Esa es una excelente manera de actuar con sensatez, tener el enfoque correcto y no perderse en el mundo virtual. Es decir, nuestras redes sociales, nuestros dispositivos, para mí son herramientas maravillosas, pero amos terribles. Si permitimos que nos controlen, nos perderemos. Efectivamente, y si sentimos que estamos demasiado metidos, en el tipo de cosas que usted describió, vale la pena preguntarnos: ¿a qué Dios adoras? Si uno se deja atrapar en los valores del mundo y en todas las cosas que lo acompañan, ¿realmente está colocando a un Dios delante de Dios quien dijo: No tendrás dioses ajenos delante de mí? El elder Ballard dijo: No le pregunten a Google, pregúntenle a Dios, ¿recuerdan? Nosotros tenemos que hacer un, un esfuerzo concentrado. No lleven el teléfono cuando vayan a cenar, guárdenlo. O incluso si hay un tiempo, hay que tener un tiempo con disciplina, porque de lo contrario lo va a tener ahí a un lado y lo va a estar mirando. E incluso. No hay que contestarlo cuando suena, si se trata de un momento especial con alguien o de su tiempo de estudio. Sí, y para ampliar el tema, he quedado muy preocupado cuando he ido a las clases de la escuela dominical y he visto que muchos jóvenes están mirando el teléfono celular en lugar de escuchar al maestro o mirar lo que está escrito en la pizarra. Y ese es un ejemplo de estar tan atrapado en... Las costumbres y la cultura del mundo que rechazamos la oportunidad de escuchar al Espíritu apacible y delicado. A veces la lección está en el teléfono. Bueno, si es así, si están leyendo las Escrituras en el teléfono, esa es una ca una cosa. Pero si los veo haciendo esto y saludando a alguien al otro lado del salón, sé que no está eso pasando no está eso. en la canción del Evangelio. No. Sí. En nuestro barrio yo he visto a los jóvenes que están leyendo sus teléfonos durante la Santa Cena y me rompe el corazón porque no entienden cuán sagrada es la Santa Cena, ese es su tiempo con Jesucristo. Y todos tenemos que pasar ese tiempo con Jesús y especialmente ese tiempo tan sagrado. Yo diría que una de las mejores formas de alejarse de eso es hacer un esfuerzo consciente para interactuar con la gente. Pensar en cómo servir a otra persona, decirle algo bonito a alguien, simplemente entablar una conversación. La hermana Michelle. Uh, Craig dio un gran discurso al respecto en la última conferencia sobre cómo le había preguntado al Señor cuáles son algunas de las cosas que puedo debo dejar de hacer y cuáles son las algunas de las cosas que debo empezar a hacer. Y tuvo esta impresión: no mire tu teléfono a celular mientras estás en las filas. Muy sencillo. Entonces estaba haciendo fila en una tienda y de repente pensó en sacar su celular y luego dijo: no, no, no. Recibí la impresión de no hacerlo y lo guardó. Y había un hombre frente a ella con quien entabló una conversación y de verdad fue una bendición en la vida de ese hombre. Parecía ser un hombre mayor, muy solitario. Y ella dijo algunas cosas, algo muy sencillo, pero fue algo que... Sí, resultó que era su cumpleaños y él se lo comentó a ella. Y eso marcó una gran diferencia para él, fue un pequeño detalle. Pero cuando empezamos a conectarnos con la gente, algo le sucede a nuestro a nuestra mente, lo cual es muy positivo que nos vamos a obtener del teléfono. De, nos, de nuestros dispositivos. Lo principal es que no somos negativos en cuanto al potencial para bien que tienen estas uh, conexiones virtuales. Pero nunca debemos dejar a un lado las conexiones interpersonales y eso se logra mediante el servicio. Como dijo al principio, es un buen siervo pero mal amo. Tiene razón. Bueno. Aquí hay una pregunta que es bastante delicada e importante. ¿Cómo me mantengo fiel a los principios del Evangelio y sigo mostrando tolerancia y amor por otros que apoyan cosas como el estilo de vida LGBTQ, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho al aborto? Para comenzar... Considero que en esa pregunta hay un punto implícito muy importante que se trata del amor. Creo que debemos mostrar amor y no solo mostrarlo, sino sentirlo. Tiene que ser real, no se puede fingir, amor sincero como dice la escritura. Recuerdo el pasaje en el capítulo 7 de Moroni, cuando habla de la caridad, del amor puro de Cristo en los versículos 47 y 48, dice: se nos instruye que debemos pedir a Dios con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de ese amor. No es algo que tenemos que tratar de fabricar que no es real, que es artificial, sino que es realmente un don espiritual. Podemos y debemos pedirlo. Y entonces tendremos ese sentimiento de caridad hacia los demás. Pienso que todo se basa en esto. Es el punto de partida. Si no tenemos eso, el resto no tiene mucho significado. Así es. Y en base a ese cimiento, si buscamos cosas que tenemos en común, podemos acercarnos más a la gente que si buscamos y realzamos las diferencias. Es cierto. Las escrituras nos dicen que debemos amar a nuestros enemigos y sí debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces, sin duda, debemos amar a las personas con quienes simplemente no estamos de acuerdo. Y las escrituras nos dicen que sí debemos amar a nuestros enemigos. Y si sí debemos amar aún a nuestros enemigos, entonces, una vez más, sin duda debemos amar a las personas con quienes tenemos cosas de acuerdo, pero no hacer hincapié en las diferencias. Y también es importante recordarlo, porque esto a veces se pierde en la cultura. Un desacuerdo no es un ataque personal. Y no deberíamos tomarlo de ese modo cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Si tenemos algún desacuerdo o si nos apoyamos en un estándar diferente, debemos decirle a los demás que esto no es una forma de impugnarlos a ellos o su valor como personas o cualquier cosa que tiene que ver con ustedes como un estándar del Evangelio. Antes de casarme trabajaba para una empresa donde había mil personas y solo dos mormones y mucha gente era muy, muy liberal. Pero ellos sabían cuáles eran mis creencias y traté de ser la mejor amiga. Me esforzaba por escuchar, ser puntual, no hablar de otra gente. Um, oré al Padre Celestial para saber qué es lo que debería hacer. Y nunca hubo contención porque yo practicaba mi religión. Ellos honraban eso y sabían que yo era una amiga verdadera. Pero le pedí al Padre Celestial que me ayudara para ser el tipo de amiga que ellos necesitaban. Ese es el fundamento del amor real, ¿no es cierto? Qué gran ejemplo. A lo largo de los años he observado especialmente en los últimos años este tipo de relaciones y cómo... ¿Cómo mostrar ese amor? ¿Sentirlo y demostrarlo? Me parece que para los miembros de la iglesia hay dos cosas que supongo que son los pilares para una relación exitosa. Y una ha sido que el amor del que hemos hablado está ahí y siempre está ahí. Y en segundo lugar, no hay duda. No hay duda sobre el amor. Pero tampoco sobre nuestro compromiso individual con el Señor, con sus convenios, con su iglesia, con sus líderes. Eso nunca jamás desaparece. Y esas dos cosas no son incompatibles. Si el amor por los demás y el amor de Dios están en su lugar, esos son en realidad los dos grandes mandamientos. Y si nos aferramos a ambos pilares, por así decirlo, entonces pienso que sea lo que sea que venga a medida que buscamos nuestro camino por el Espíritu en nuestras relaciones, y tolerancia y discusiones y todo lo que demás que pueda ser parte de ello, el Espíritu nos guiará. Una posible manera de establecer una relación en los términos que hemos comentado es teniendo una conversación sincera con alguien donde uno dice, sé que tienes valores y creencias diferentes a los míos en algunos aspectos, pero quiero que sepas que no pienso menos de ti al tú seguir tu entendimiento y espero lo mismo de ti, ya que hago las cosas de manera diferente a como tú los haces. Pero no dejemos que eso interfiera con nuestra relación agradable como buenos vecinos, compañeros de trabajo, cualquiera que sea la fuente de nuestra relación. Ese es un buen punto para concluir con esa pregunta. Uh, voy a hacer otra. ¿Cómo encuentro la fe para casarme y aún así encontrar la manera de completar mis estudios y mantener a una familia? Bueno, todos nos consideramos expertos en este tema, ¿no? Al menos por lo que hemos aprendido de lo que salió mal o de lo que salió bien. Daré mi testimonio de experto por experiencia personal. Por favor, yo era un estudiante por encima del promedio, pero solo por encima del promedio. Cuando encontré a la mujer que amaba y nos casamos, descubrí que una alianza en el matrimonio puede hacer más que dos personas solteras. Y después de casarme, nunca obtuve una calificación inferior a un 10. Y lo digo. No por orgullo, sino como consejo de que pueden hacerlo mejor cuando encuentren el momento adecuado y a la persona adecuada para casarse en lugar de esperar hasta que hayan adquirido todos los recursos mundanos para luego buscar una esposa o un esposo al final. A lo largo del camino hay un tiempo y cuando se combina todo los sacará de la categoría de por encima del promedio y los llevará a la excelencia. Y yo sé que en muchas culturas la gente espera para casarse. A menudo sucede en Asia y en Sudamérica y en mi familia. Las personas se han casado ya más mayores. Cuando yo me casé con el Elder Cox y todos nuestros hijos se casaron muy jóvenes, eso fue sorprendente para mí. Y también nietos, eso fue sorprendente. Pero lo que sucedió en sus vidas fue aún más increíble porque tuvieron éxito. Se recibieron de la escuela, sacaron buenas notas, tuvieron hijos, compraron casas y están años por delante de sus compañeros porque tuvieron el valor de tomar esa decisión a temprana edad. Y si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído, pero soy testigo de ello. Bueno, se necesita fe, como se planteó en esa pregunta. Fe y obras. Tal vez es lo que deberíamos decir. Pero ustedes ciertamente no verán el fin de, desde el principio. No obstante, este es un paso que el Señor nos ha aconsejado, que nos preparemos y que demos, demos en nuestras vidas. Es parte de nuestro propósito en esta experiencia terrenal de nuestro alcance. Y creo que Él está obligado a ayudarnos. Recuerdo que antes de que Kathy y yo nos casáramos, la encontré escribiendo en un papelito que no quería mostrarme. Finalmente la convencí y era un presupuesto para un año. ¿Cómo podíamos vivir durante un año como pareja casada? Y eso era todo lo que podíamos proyectar. Podríamos sobrevivir por un año. Estaba muy contento porque lo vi y pensé, creo que estoy progresando. Creo que para ese entonces todavía no me había pedido matrimonio, ¿cierto? No. No, no todavía, pero eso me dio el valor sí. para hacerlo. Me había pedido matrimonio, pero yo estaba tratando de adelantarme porque podía haber eh, un buen, eh, <laughs> era una buena elección. Si sí, podíamos hacer eso? que las cosas funcionaran, él era el que, yo, el que yo quería. Y dio resultado, funcionó para ese año. ¿Están vivos? Funcionó durante un año y para entonces ya habíamos planeado para el siguiente. Y lo hemos estado haciendo durante 53 años. Entonces, de nuevo, no siempre vemos el fin desde el principio, pero el Señor está ahí. Pueden tener fe de que Él les ayudará si están haciendo las cosas correctas. Y por cierto, si pudiera agregar algo aquí, tal vez no parezca tener relación, pero siento que un compromiso de pareja o individual, pero el compromiso de una pareja de vivir la ley del diezmo y las ofrendas, proporciona una base sólida para todo lo demás, incluida la fe en sus vidas. Cuando una persona ha sido honesta con Dios en este sentido, ora con mucha más confianza, ora con mucha más fe en sus promesas que son dos. Siempre hablamos de recibir una bendición tan grande que no podemos contenerla, por así decirlo. Pero esa no es la única promesa. La otra promesa es la protección contra el devorador, contra el adversario, para que Él proteja los frutos de nuestro trabajo en nuestros hogares y en la iglesia y en nuestros empleos. Así que esas dos grandes promesas le dan a una persona la confianza y la fe para seguir adelante en la vida con la capacidad, supongo que se necesita para tener un matrimonio exitoso. Podría ampliar un poco el tema contándoles cómo he pagado el diezmo durante toda mi vida de casado. Cuando tengo algún ingreso, lo divido. Pongo el 10% en otro lugar y solo vivo con el 90%. Nunca se trata de buscar el dinero para pagar el diezmo, porque nunca tuve control de ese dinero. Fue apartado primero. 10% siempre se aparta, el 10% del ingreso. Así que, pero nunca he vivido con más del 90% de mis ingresos. Y es lo primero que se aparta. Al, así es, al comienzo. Y yo soy conversa de la Iglesia y quiero decir que hasta que pagué el diezmo realmente no tenía un testimonio. Lo que usted dijo tocó mi corazón, de verdad. No entendía las escrituras, sabía que las cosas que el profeta decía eran ciertas y en mi interior estaba comprometida con el Evangelio, pero no fue hasta que pagué mi diezmo, un diezmo íntegro. Eso es lo que cimenta realmente el compromiso, ¿no es cierto? Es cierto. Como usted dijo al principio, cuando uno lo aparta primero es 10%, pero si espera hasta el final del mes, por así decirlo... Bien está ahí. Hermana Oaks, no todo el mundo tiene la oportunidad de casarse a temprana edad o en sí casarse en algunos casos. ¿Qué le diría a esas personas? ¿Qué? ¿Cómo deberían enfocar sus vidas sin esa oportunidad, quizás? Si no se han casado, pienso que el Padre Celestial les ha dado una vida y tienen un propósito en la tierra. Cuanto más me llegaba a Él, más maravillosa era mi vida. Y básicamente me siento tan feliz de haberme casado y quería esa bendición. Pero por experiencia les digo que las oportunidades de servir en la iglesia y estar cerca del Padre Celestial hacen que el ser soltero sea mucho más fácil. Y quiero decirles a todas las hermanas de la iglesia que no están casadas, que no se desanimen, que sean fuertes porque Él tiene bendiciones especiales para ustedes y la vida es mucho más feliz dentro que fuera de la iglesia. Gracias, gracias. Esta ha sido una charla maravillosa. Comenzamos con una pregunta sobre la fe. Y en nuestros comentarios finales vamos a hablar un poco más sobre la fe, porque esa es la base de todo aquí y de todo en la vida. Así que muchas gracias. Por ayudarnos a entender mejor las cosas. Espero que hayamos sido de ayuda a quienes nos han escuchado. Siento que he aprendido algunas cosas, de modo que si nadie más se ha beneficiado, creo que yo sí. Y estamos agradecidos por el privilegio de que nos hubieran permitido hablar con ustedes de esta manera indirectamente. Gracias al presidente y la hermana Ox y a Katy por esa maravillosa conversación. Ahora estamos encantados de escuchar un número musical especial por parte de varios hermanos y primos que forman parte de la familia de Benito en Madrid, España. Ellos interpretarán un arreglo instrumental del himno Id vosotros mensajeros. En el violín estarán Raquel y Clara, en el violonchelo estarán Rosa y Miguel y en la viola Estará Daniel y al piano y arreglo de la música está Luis Ángel. Después del número musical, el presidente Ox ha invitado a la hermana Christofferson y a mí a hablarles. <music> La pandemia ha producido una serie de circunstancias, circunstancias inusuales. Podría parecer que la vida hubiera quedado en pausa y que hubiese más preguntas sobre el futuro que respuestas. En esta situación puede ser instructivo aplicar las escrituras a nosotros mismos. Consideremos cuando Nefi y sus hermanos trataban de obtener las planchas de bronce de Laban. Tras el intento fallido de Laman, optan por el plan B. Era un buen plan, si lo piensan. Llevan el oro y la plata y los objetos preciosos de la familia con la esperanza de negociar un truenque. Sin embargo, Laman codicia sus bienes, los echa y envía a sus siervos a matarlos. En ese momento, la situación parece totalmente imposible. Y Lamán y Lemuel desean abandonar la búsqueda de las planchas de bronce. Cuando Sam y Nephi no están de acuerdo con ellos, Lamán y Lemuel se vuelven un tanto violentos hasta que se les aparece un ángel y les dice, entre otras cosas, que deben volver a Jerusalén y que el Señor entregará a Lamán en sus manos. Estos se muestran incrédulos. Pero Nefi cree en la promesa del, del ángel y se ofrece a intentarlo una vez más. Entonces Nefi dice, y ve guiado, guiado por el espíritu sin saber que antemano, de, de antemano lo que tendría que hacer. Sabemos que debido a esa manifestación de fe, Laban en efecto fue entregado en sus manos y Nefi pudo obtener las planchas de bronce. Gracias a ello se evitó que una nación entera degenerara en la incredulidad. Veamos qué era lo que impulsaba la fe de Nefi. Él dice en 1 Nefi uh, capítulo 2, Clamé al Señor y he aquí, Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Al igual... Su, que sus hermanos sufrió el desarraigo uh, repentino al partir al desierto, de, dejando atrás sus amistades, la escuela y las comodidades de la vida, precipitándose as, hacia lo desconocido. Debe haber sido una prueba de fe para él, como lo fue para ellos, pero él llegó a ver el llamado profético. De, de su padre, porque en vez de alimentar sus dudas, hizo el esfuerzo necesario para alimentar su fe al humillarse y orar con verdadera intención a fin de recibir un testimonio de la, vera, de la verdad. El presidente Jerusalén Nelson dijo en 2018: Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia búsqueda diligente y deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prom prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto orden con paciencia el templo, el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Fin de cita. Testifico que esas cosas son verdaderas. El Señor endezarará sus vera, veredas y les dará confianza en el futuro. Digo esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, querida. Ustedes están familiarizadas con la experiencia de una mujer en el Nuevo Testamento que padecía de flujo de sangre durante 12 años. Cuando Jesús pasó entre la multitud, la mujer pensó: Si solamente tocare su manto, seré sanada. Esta es una representación artística de ese momento. Ella consiguió tocar su manto. Y fue sanada de inmediato. Jesús percibió que la virtud o el poder de sanación había salido de él. Y cuando identificó a la mujer le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha sanado. Al igual que esta querida mujer, ustedes pueden recibir las bendiciones del cielo por medio de la fe. Podemos tener fe en las siguientes tres promesas, entre otras, que han hecho nuestro Padre celestial y su amado Hijo. En proporción a tu confianza en Dios, serás librado de tus tribulaciones, tus dificultades, tus aflicciones, y serás enaltecido en el postrer día. Cuando le pidáis al Padre en mi nombre, que sea bueno, con fe creyendo que recibiréis He aquí os oh, será concedido. Según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. ¿Qué aprendemos de la vida del Salvador que puede fortalecer nuestra fe? Por medio de su nacimiento, Jesús nos mostró que el valor de un alma no depende de sus circunstancias ni de su entorno. Él, el gran creador de la tierra, nació en la pobreza, entre animales, en un establo, porque no había lugar para él, ni José ni María en el mesón. Él nos dice, Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Podemos hallar fe en Jesús al saber que sin importar quiénes seamos, ni cuáles sean nuestras circunstancias, él mira el corazón y cada uno de nosotros es de gran valor para él. Jesús nos demostró con su vida que cada alma puede crecer y progresar. El amor del Padre y del Hijo es el fundamento de nuestro gozo aquí y en el más allá. Sin embargo, nuestro Padre celestial espera que edifiquemos, edifiquemos sobre ese fundamento y que crezcamos como lo hizo Jesús. Juan nos dice, y yo Juan vi que Jesús no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Así que podemos crecer paso a paso con su ayuda. Hace varios años mi tío Jorge falleció de cáncer. Era un hombre común y corriente. No era apuesto, solo recibió una educación básica y nunca se casó. En su funeral uno de los oradores dijo, si hubiera sido un ave, Jorge no habría sido un pavo real ni un colorido guacamayo de la selva, habría sido un gorrión común de color café. Pero nadie era más amable que Jorge. Era diligente en cumplir con cada llamamiento que tuviera en la iglesia. Hacía todo lo que podía con, para ayudar cuando percibía una necesidad. Era generoso y amigo de todos. De seguro, Jorge tiene un lugar a la diestra del Salvador. La belleza del Evangelio de Jesucristo radica en que nos coloca en igualdad de condiciones en tanto que cumplamos con los mandamientos del Señor. Finalmente Jesús nos mostró por medio de su sufrimiento y muerte que el amor implica servicio y sacrificio, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis los, las cosas que yo os mando. Al servir y ministrar como Él lo hizo, podemos tener una fe perfecta en el Salvador. Ha dado su vida por nosotros y ahora tiene todo el poder para protegernos y bendecirnos en calidad de amigos suyos. Mediante su resurrección el Salvador nos mostró que la muerte es un paso, no es un destino, que en realidad Él nos ama de manera perfecta, que al fin y al cabo triunfa la justicia y que el divino plan de felicidad del Padre funciona. Nos dice a cada uno de nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al continuar en la senda de los convenios, como nos aconseja el presidente Russell M. Nelson, haciendo lo mejor que podamos para ser obedientes al Señor conforme hemos prometido, sus bendiciones están aseguradas y podemos estar en paz. Les doy mi testimonio seguro de que la resurrección de Jesucristo es un hecho. Hablando a cada individuo, testifico. Tú puedes vivir con una esperanza perfecta de que Cristo te brindará la ayuda que necesitas ahora y la vida eterna venidera. Esto lo comparto en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nos complacerá escuchar los comentarios finales del presidente y la hermana Ox. Siguiendo al presidente y la hermana Ox, cerraremos con la participación de Yafet Bustos, de Viña del Mar, Chile, interpretando el Espíritu de Dios y acompañado por Kendra Lowe. Luego invitamos a Agustín Luna, de Mar del Plata, Argentina, a ofrecer la última oración. Hola, estoy muy agradecida de estar aquí. Yo no puedo hablar español, pero yo sé que con nuestro Padre celestial nada es imposible. Estamos tiempos de COVID, han sido difíciles para todos nosotros. Muchas cosas parecen ser más difíciles. Y ahora veo a todos detrás y un cubrebocas. Nuestra casa está enfrente del templo del Lago Celaro. Que está siendo reparado, hay andamos, camiones de carga y grues por todos lados. Mientras se realiza este trabajo, el templo está cubierto. A igual que nosotros cuando traemos al cubre cubrebocas. El templo está cubierto, pero se está haciendo más fuerte. Cada día hay gente que trabaja para hacerlo un poco más fuerte y preserlo. En tres años lo veremos más bello, más perfecto y con la capacidad de estar en pie ante cualquier circunstancia. Nosotros podemos ser como el templo de, Lagos de Lago Selago. Este es un momento para convertirse en una persona más fuerte, más dedicada más fiel incluso en los momentos más difíciles, difíciles. Nuestro Padre Celestial puede darnos bendiciones en la medida en que nos acercamos, acercamos a Él. ¿Cómo podemos ser más fuertes, ser más felices y edificar nuestra fe? El presidente Monson nos dijo, el futuro es tan brillante como su fe. Cuando nos acercamos a Dios, nada es imposible y nada puede vencernos. Me gustaría compartir cuatro puntos. Uno, cuando estamos tristes o sentimos miedo, podemos leer las escrituras. El elder Scott dijo: Las escrituras son, son verdad pura, son como partículas de luz que iluminan nuestra mente y dan lugar a la guía e inspiración de lo alto. Y gran poder que viene al mem memorizar las escrituras, el aprender. De memoria, una escritura es como forjar una nueva amistad con alguien que te ayudará, te dará inspiración, consuelo y motivación. 2. La oración puede traer bendiciones. Nunca olviden hacer oración todos los días con la mañana y por la noche. La oración es protección y un escudo contra las tentaciones que nos distraen. La oración trae consuelo y dirección. Yo les testifico que nuestro Padre celestial contesta nuestras oraciones, nuestras oraciones. Tres. Participen de los sacramentos cada domingo. Es muy importante cada semana. Jesucristo nos prometió que, en la manera en que nosotros le recordemos, su Espíritu siempre estará con nosotros. Cuatro. A en servicio. Olvídense sus, de sus problemas, de sus tristeza. Encuentren alguien a quien pueden ayudar y estarán felices. Cuanto más ayudamos, ayudamos a los demás. Más felices somos. Les prometo que en la manera en que nos acercamos a nuestro Salvador vendrán grandes bendiciones y revelaciones, sentir felicidad e inspiración. Yo quiero testificar, sé que el Padre Celestial vive y que nos ama, sé que Jesucristo vive, que Él es el Hijo de Dios y que llevo a cabo la expiación infinita, Él es nuestro Salvador y Redentor, sé que José Smith es el Profe de Dios, que fue llamado para restaurar el Evangelio y que Él tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Sé que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia verdadera del Salvador sobre la tierra hoy. Sé que en la actualidad somos guiados por un profeta viviente, presidente Russell M. Nelson. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nos ha encantado participar en esta transmisión para nuestros alumnos de Instituto y Jóvenes Adultos de Habla Hispana. He disfrutado los importantes consejos y mensajes que han dado en Eldra y la hermana Christofferson y mi esposa Kristen. Quisiera hablar sobre la fe, que es el primer principio del evangelio. Y el cimiento de todo lo que hacemos. Todos debemos aumentar nuestra fe en Dios, el Eterno Padre, en el Su Hijo Jesucristo. La fe significa confianza. Confiar, el voluntad de Dios, confiar en su amor cu, pu, por cada uno de nosotros, confiar en su plan de salvación y confiar en sus mandamientos. Ustedes están en esta reunión porque tienen esa fe y esa confianza. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Nos arrodillamos al comienzo y al final de cada día con los miembros de nuestra familia si es posible y oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Le agradecemos todas nuestras bendiciones, en especial la expiación de su Hijo Jesucristo, quien nos asegura la resurrección y nos brinda la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados. Estudiamos las escrituras diariamente, astimos a nuestra reunión sacramental y renovamos nuestros convenios al participar de la Santa Cena. Guardamos los mandamientos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Procuramos mantenernos dignos de tener el espíritu santo para guiarnos en lo que el presidente Nelson ha llamado la senda de los convenios de vuelta a nuestro hogar celestial. Bajo el liderazgo del presidente Nelson, recientemente hemos tenido muchos cambios en las reuniones y normas de la iglesia. Estos cambios son Emocionantes y positivos. Nos deben ayudar en nuestras actividades de la iglesia. Pero por sí solos no nos cambiaran para llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial. Deseo que seamos los cambios que los ayudaran a llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que seamos, no son los cambios de la Iglesia sobre sus normas o prácticas, sino los cambios suyos y mis míos sobre nuestros deseos y actos. Un ejemplo de la necesidad del cambio personal es el nuevo desafío de ministrar. Hace dos años anunciamos que el programa de orientación familiar de la iglesia, seria reemplazado por la administración. esta media de la iglesia cambió el nombre de orientación familiar administración. sin embargo, lo único que hará un cambio real en la manera en la que se ayuda a los miembros a aumentar su fe y a acercarse a nuestro Salvador es el acto de ministrar a los hombres y las Mujeres. de igual manera el cambio que nos bendecirá a cada uno de nosotros no es solo el cambio de un nombre por parte de la iglesia sino el cambio en nuestros propios actos Hace muchos años, el elder Neil A. Maxwell dijo que algunas personas preferirían intentar cambiar a la iglesia antes que cambiarse a sí mismos. Ruego que cada uno de nosotros haga los cambios necesarios para andar en la senda de los convenios y permanecer en ella por el resto de nuestras vidas. Para concluir, testifico de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Esta es la Única iglesia verdadera en la tierra, porque tenemos la plenitud de la doctrina del Señor y el poder de su sacerdocio. Testifico de nuestro Salvador y Redentor. Él conquistó la muerte y de este modo todos. Resucitaremos. Él sufrió por los pecados de toda la humanidad para que podamos regresar a nuestro Padre Celestial. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados y guardamos sus mandamientos ese es el gran mensaje del evangelio de Jesucristo ese mensaje en su plenitud ha sido restaurado en la tierra en estos últimos días también ha sido restaurada la autoridad de oficiar en las ordenanzas esenciales de salvación y exaltación. Un profeta nos guía. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Testifico que lo que les he dicho en este testimonio es verdad. Ruego en cada uno de nosotros honremos a Dios, guardemos sus mandamientos y vivamos el evangelio de Jesucristo cada día de nuestras vidas. Esto ruego y testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Como un fuego se ve ya ardiendo el Santo Espíritu del Gran Creador. Visiones y dones antiguos ya vuelven. Y ángeles vienen cantando Lord. Cantemos, gritemos con huestes del cielo. Osana, oh, osana, oh, adiós y Jesús. A ellos se ha dado Dolor en lo alto De hoy para siempre Amén y Amén Aumenta el Señor

side Amado Padre Celestial, estamos agradecidos por este día. Estamos agradecidos por poder estar aquí y poder escuchar las maravillosas palabras que tienen para nosotros. Queremos pedirte que puedas bendecirnos y abrir nuestro corazón y nuestra mente para que podamos aprender y podamos recibir el mensaje que tú quieres que recibamos. Queremos pedirte que puedas ayudar a todas las personas que en este momento están con necesidad. Y te pedimos también, Padre, que puedas ayudarnos a ser instrumentos en tus manos. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das y dejamos esta oración en nombre de Jesucristo. Amén.